El Ayuntamiento de Nerva ha agradecido en el acto de despedida celebrado en el Consistorio Municipal la labor desinteresada mostrada por la Asociación Nerva Solidaria y el acto de altruismo realizado por las familias de acogida de los dos niños saharauis que les ha permitido pasar parte de este verano en nuestra localidad gracias al programa Vacaciones en Paz. Tanto el alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, como la concejala de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Género, Juventud y Deporte, Lola Ballester, han expresado su deseo de mantener el compromiso que la Administración local tiene con el pueblo saharaui a través de los programas de colaboración que llevan a cabo junto a las asociaciones locales y provinciales. Buenas tardes a todos y a todas, ¿no? Y bienvenidas a un día que es una mezcla de sensaciones, de alegría, un poquillo de tristeza, pues la alegría de dos familias comprometidas y a la vez un poco la tristeza de haber pasado ya el periodo estival de una manera muy, muy, muy rápida y ya casi llegando a su fin. Pero creo que siempre hay que ser positivo y la lección de estos dos meses es que habéis acogido a dos niños que han vivido una experiencia un año más que para ellos es gratificante, educativa y creo que a la vez para los que son los hijos de un gran aprendizaje. Aprendizaje de compartir, aprendizaje de saber cómo se vive en otro lugar, un aprendizaje de estar con alguien que no tiene la suerte de tener todo lo que nosotros tenemos. Y bueno, y para ellos yo creo que sus caras lo dicen todo, ¿no? Una alegría el estar aquí, el sentirse acogidos, ya creo que conocidos por todos los nervenses, porque van por el pueblo y ya saludan a todo el mundo. Y lo que esperamos es que las familias como vosotros vayan aumentando año tras año y que los números de niños que vayan viniendo a nuestro municipio crezcan. Nosotros desde el Ayuntamiento pues tenemos un compromiso con la asociación y este año no podía ser menos. La verdad que lo hacemos con un esfuerzo, pero la parte solidaria y de colaboración internacional no podía faltar por parte de este equipo de gobierno. Entonces, por eso hoy estáis aquí, ¿no? Dentro de la medida de lo posible, pues daros un pequeño material que sé que os hará mucha ilusión. Sé que cuando lleguéis a vuestro lugar, pues va a ser el reclamo de todos vuestros amigos, familiares. Y para vosotros esas mochilas tienen mucho sentido porque os gusta mucho el deporte y para vosotros esas mochilas sé que las vais a cuidar como si fuera oro. Entonces, os queríamos dar ese pequeño detalle y a su vez pues la camiseta que está de moda este año desde el área de cultura, ya que lleváis aquí viviendo varios años, creo que ya os sentís un poquito de este municipio y no podía faltar la camiseta de Soy de Nerva. Y nada, desearos un buen regreso, que hayáis estado aquí estupendamente bien un año más, agradecer a la asociación todo lo que facilita a las familias que la acogéis a los niños y desde el Ayuntamiento de Nerva muy agradecidos también porque existen familias que tienen ese grande corazón. Y bueno, pues es un compromiso que desde que accedí a la alcaldía de este pueblo pues quiero seguir adelante con él e intentar también, si hay algo atrasado, que creo que sí que lo había, pues ponerlo al día lo antes posible. El programa Vacaciones en Paz, que gestiona la Federación de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui, en colaboración con la Diputación de Huelva, atiende cada verano a más de un centenar de niños saharauis con edades comprendidas entre los 7 y 12 años. Esta iniciativa solidaria permite a los niños saharauis disfrutar de un verano alejados de las altísimas temperaturas que se alcanzan en el desierto, que rondan los 50 grados. Durante dos meses, los niños y niñas saharauis reciben el cariño y los cuidados de las familias onubenses y disfrutan del ocio y del tiempo libre lejos de conflictos y las carencias de los campos de refugiados. El programa Vacaciones en Paz viene desarrollándose cada año gracias a la colaboración de la Diputación de Huelva, que sufraga el 40% de los gastos, tanto en el desplazamiento de los niños como facilitando la logística para que puedan ser distribuidos entre sus familias de acogida y la solidaridad de las familias de acogida y a los municipios que colaboran con el programa. Hay que resaltar la importancia que tiene esta campaña solidaria por diversos motivos, como es la revisión sanitaria que realizan a los menores desde el Servicio Andaluz de Salud, la alimentación que reciben durante su estancia en la provincia, el fomento de la interculturalidad entre los niños saharauis y los onubenses y especialmente el disfrute que supone para los menores conocer la sierra, la playa o las piscinas en el verano.
Esta misma mañana, en el Foro Iberoamericano de la Rábida, la diputada provincial Rocío de la Torre, el presidente de la Federación Provincial de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, Luis Cruz, y la coordinadora del programa Vacaciones en Paz en la provincia de Huelva, Guadalupe Camacho, han despedido a los más de 130 niños saharauis que han podido disfrutar de tierras onubenses gracias a sus familias de acogida repartidas en diferentes municipios de la geografía provincial. Pues una experiencia fantástica, sin ningún incidente, deseando ya y pensando en el 2019, agradecerles a la Federación todo su trabajo, a las familias y por supuesto desde la Diputación seguir apoyando este proyecto, pues que sabemos que aunque lo bueno es que no hiciese falta, pero hace, y vamos a seguir apostando por ayudar a que estos niños vengan aquí con esa doble función, ¿no? Las vacaciones en paz y también pues esa función que se hace por su salud, porque ellos vengan aquí y después se vayan con esa satisfacción de estar bien allí. Y nada, que agradecerles a la Federación ese trabajo también que se hace durante todo el año, que seguimos trabajando, que no solo se queda aquí en estas vacaciones en paz, que tenemos la caravana por la paz también. Y aquí tenéis a la Diputación siempre, así que muchísimas gracias. Y entre lágrimas, pero también entre alegría, nos despedimos un año más, pero con muy buenas expectativas. Muchas gracias. Bueno, pues nada, agradecer a la Diputación lo primero, ¿no? La labor que hace con la Federación de Huelva de Asociaciones Solidarias con el Sáhara, puesto que sin el apoyo de Diputación sería imposible que el proyecto se llevara en estas dimensiones. Hemos tenido en Huelva 130 niños, de los cuales hoy se marchan todos. Eso es una muy buena noticia, puesto que, bueno, es decir que estos niños van bien de salud con sus revisiones médicas. Ha sido un verano, pues, bueno, muy divertido, han hecho muchas actividades, hemos tenido intercambios culturales, las familias, la verdad es que se han portado todas muy bien. Y bueno, nos vamos hacia Málaga ahora con el corazón un poquito partido, ¿no? Como la canción de Alejandro Sanz, porque, bueno, nos deja un poquito, cada uno de ellos nos deja aquí. Esperemos que el año que viene, el 2019, esas vacaciones en paz las hagan en el Sáhara Occidental, en su tierra libre, que ya después de 43 años creo que les toca, ¿no? A ver si alguien con tantos medios nos escucha y pone ese granito que hace falta. Si no, pues seguiremos aquí en la lucha con ellos y seguiremos trabajando por y para ellos, porque para eso es nuestro pueblo, hermano. Yo creo que ningún niño, sea de donde sea, se merece vivir en las condiciones que estas criaturas están viviendo. Pues poco más, y que todo el mundo entienda, ¿no?, que estos niños son embajadores de su pueblo, de su causa. Detrás de cada niño hay una familia, detrás de cada familia hay un pueblo. El proyecto Vacaciones en Paz y Dormotó, que ha provocado todo un sentimiento de solidaridad en todo el Estado español, porque ahora mismo en los principales aeropuertos de España se da todo un espectáculo de solidaridad cuando estos niños embarcan y marchan para Madrid, para Tindú, ¿no? Desde la Comunidad de Madrid, del norte, de Asturias, de Galicia, Castilla-La Mancha, de Andalucía, los niños van camino de los aeropuertos a coger los vuelos para regresar con su familia biológica después de pasar unas vacaciones en paz y unas vacaciones felices. Y quiero decir, ¿no?, que ha sido como todo, vacaciones en paz, que ha provocado todo un sentimiento de solidaridad, porque son miles de familias que acogen niños y visitan los campamentos a conocer su familia biológica y lo que allí contempla cuando se llega, sobre todo por primera vez, una tragedia humana, las condiciones. Son 43 años de lucha pacífica, 43 años viviendo y resistiendo el exilio desde la solidaridad a través de la cooperación. Y bueno, aquí estamos los amigos del Sáhara, que no vamos a seguir hasta que conquistemos el objetivo final, ¿no? Que estos niños conozcan su país, la felicidad, la paz que tanto se merece, y que de eso estamos seguros, y en eso estamos. Porque como dijo Nelson Mandela, las causas justas siempre tienen un final feliz y llegará el momento. Y nosotros pues estamos aquí y somos un ejército, ¿no?, un colectivo de hombres y mujeres, de soñadores y soñadoras que vamos a seguir soñando, porque un Sáhara libre es posible. Y ahora vivimos en un momento político en España que se puede debatir el tema del Sáhara, que no hay mayoría en el Parlamento de Madrid, y ese tema hay que sacarlo, el tema de nuestros hermanos saharauis que se abandonaron a su suerte. Y ya es hora que España tire del carro, porque esto es un proceso colonial por concluir, y España tiene que liderar este asunto
y que encuentre la paz y la felicidad que se merece y lo que están sufriendo en la zona ocupada. Y aquí estamos, es un Sahara libre y muchas gracias a ustedes también. La Federación Provincial de Huelva de las Asociaciones Solidarias con el Sahara, que impulsa, canaliza y coordina desde su creación el apoyo y la cooperación con la causa saharaui, lidera en la provincia de Huelva desde 1999 dos importantes proyectos dirigidos a paliar y mejorar la situación en la que vive la población refugiada. Los proyectos Vacaciones en Paz y Caravana por la Paz, en los que la Diputación de Huelva colabora con ambos programas desde hace más de 15 años.